muchas, pero muchas gracias. Gracias a ustedes también que nos están sintonizando. Por fin arrancó este show de Despelotadas vía streaming. Desde ya agradecerles a toda la gente de Red Bull, que es nuestra casa de aquí en más. Y nuestra casa, ustedes saben, como buenas mujeres, somos todas buenas paldientes. Nos vinimos a la mejor sanguchería aquí de la Reina del Conic, en la esquinita de Monseñor Edwards con Príncipe de Gales, para que nos puedan ver también y puedan venir también a acompañarnos. Hoy día el local está absolutamente lleno. Y también disculparnos por la demora. Somos tres mujeres con una sola plancha para el pelo. Una sola plancha para el pelo. Nos complicamos, se me caen los rulos, otra está lisa, pero bueno, finalmente tenemos este show para ustedes y paso a presentar a quienes me acompañan el día de hoy. Magdalena Susana Cecilia Grant está con nosotros. Un aplauso para la linda. Saludarte a ti. A mi querida Yuse, que está en el otro costado, a toda la gente que nos vino a acompañar, a nuestro invitado de lujo, que no vamos a decir el nombre todavía. Lo único que quiero decir, Grace, es que estoy muy contenta que él sea el primer invitado, porque siento que es mi versión en hombre. Loquillo, frontal, directo, al hueso, al grano, y eso me encanta. Vamos a ver si es quien dices que es, porque parece que se anduvo cayendo el invitado. Pero bueno, lo vamos a ir solucionando. Y también aquí periodista, también futbolera. Lo voy a decir, hincha de... ¿O no lo digo? No lo digo. No lo voy a decir, hincha del fútbol en general. Trabaja en el gráfico y está con nosotros Josefina Lobo, la tercera despelotada. Hola, chiquillos, a todos. Muchas gracias. Me siento como niña del... Chiquillos, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Sentimos todo su apoyo durante la semana. En Instagram, en Twitter, en Facebook, así estamos realmente contentas. Las mujeres nos tomamos el poder, nos tomamos el fútbol para todos esos hombres que nos dicen que nos gusta y nos mandan a la cocina y todas esas cosas. No, chiquillos, acá nos tomamos las cosas y se nos viene Despelotadas, el primer programa. De verdad estamos muy contentas y, como dijo la Mane, con Grace, un invitado pero de lujo. Le vamos a preguntar todas las cositas que usted quiere saber a nuestro invitado, ¿no, Grace? Así es, en nuestro invitado que pasamos a saludar de inmediato. Pasa que aquí ustedes ven una silla vacía. Yo voy a ser bien sincera. Como todo primer programa, en general no es fácil sacar un invitado. Te llaman última hora, sobre todo el futbolista, que te cancela, pucha, que se enfermó mi hija, se enfermó mi hijo. Y generalmente el tobillo, sí, es cierto. El tobillo, generalmente. Así que bueno, hemos tenido que improvisar. Yo quisiera saber si aquí, la verdad es que en el público, hay algún futbolista que nos pueda acompañar el día de hoy, porque bueno, iba a venir el loco Abreu y no pudo hacerlo. No, me vengáis con cosas, Grace, porque el que trajimos es mucho mejor. Para mí, por lo menos. ¿Pero está? Sí, está. Lo veo saltando por allá. La camarita. Atajando mosca. Muchas gracias. Nico Peric, que nos va a acompañar en este primer capítulo. Él no es manitos de mantequilla, como otros. No. Él se ataja. Él se anda cazando moscas, como otros. Y además, cocina. Probablemente lo vieron en La Divina Comida este fin de semana. Mira, tienes tu target allá, señora. Por favor, la tía, muestra en qué está Nico Peric en este minuto. Gozándola ahí. Que muestre la calúa, a ver. ¿Está listo? Bien, Nico. Asiento, Nico. Sí, señor, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos. Y además le mandamos un saludo a todos los hinchas caturros, porque ya Santiago Wanderers debe estar a punto de salir a la cancha enfrente a Melgar. Quiere acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores, así que le mandamos todas nuestras fuerzas a los porteños desde aquí, desde nuestra tribuna de Despelotadas. Pero bueno, Nico, también hay Copa Internacional para Audax Italiano, ¿ah? ¿No lo veían venir o sí? Sí, claro que lo veíamos venir. Nosotros hicimos un buen año, hicimos un muy buen semestre. Nos costó un cachito al final poder aclarar la clasificación, pero al final terminamos entrando bien, sólido y creo que merecedor al cupo de la Sudamericana. Nico, yo soy la encargada de hablar un poquito de fútbol. Se nos viene una temporada bastante buena con Audax Italiano. Usted, a pesar de que... No, tranquilo, tengo todo firme. A pesar de que muchos no lo creían, tuvieron una temporada 2017, un torneo de transición bastante bueno, con un goleador incluido como Brian Carrasco, lo que finalmente le da la posibilidad de este cupo a Copa Sudamericana. Ahora, Nico, frente a todos los hinchas de Audax Italiano, ¿qué dijiste cuando viste quién te tocó como rival de la Copa Sudamericana? ¿Se puede decir putear? Sí, se puede, obviamente. Por favor. Porque recordemos que le toca a Botafogo. Sí, fue el presidente del club y tengo que haber sido uno de los primeros que le escribió y me dice Botafogo. Y es conche su madre.
Bueno, a los otros dos venezolanos y un peruano, y a nosotros un brasileño, Botafogo. Pero está bien, o sea, digo, bueno, en algún momento, si querés seguir avanzando, te tiene que tocar los equipos buenos. Yo esperaba que podría haber sido más adelante, ¿verdad? Pero no, está bien, no siento que tenemos posibilidades de pasar, de jugar bien, de hacer una linda presentación. Audax hace mucho tiempo que no está en un campeonato internacional, sí. Y es 15 buena años, oportunidad. Pero no, 2002 fue la última. No, fue. Yo estuve con Audax el 2006-2007, sí, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Y después me parece que 2008 también están. Y ahí que se quedaron con el subcampeonato. Ahí está, que queda en el mismo grupo de San en Pablo. En el torneo nacional. Cosas fáciles, de nuevo, claro, otro más. Pero bueno, hay que jugar, hay que tratar de. Nosotros tenemos esa cancha sintética, seguramente a ellos no les va a acomodar tanto. Y después quiero definirla ya allá Brasil. Nico, a ver, hablando bien sinceramente, ¿la presión sienten que es menor considerando que no es de los denominados, por algunas personas, equipos grandes, por ejemplo? ¿La presión quizás la tiene más Colo-Colo al hacer un buen papel, a diferencia de Audax Italiana, o la presión ustedes igual la sienten? Es que nuestro presidente nunca salió a decir nosotros vamos por la Copa Libertadores, nosotros vamos por la Copa Sudamericana, para empezar, a diferencia de... ¿Verdad? Pero nosotros tenemos las mismas expectativas que han de tener todo el resto. De poder pero no les más. Relaja el hecho de quizás no tener absoluto, la obligación no, como no, otros. Tenemos una obligación con nosotros mismos. Me parece a mí que primero es eso, la obligación con el grupo, con lo que nosotros queremos proyectar como equipo, y no podemos quedarnos con el hecho de haber clasificado. Queremos seguir y tratar de avanzar lo más posible, eso es indudable. No sentimos que ya está hecho. Sentimos que está ahí, que la posibilidad está latente para poder seguir avanzando. Nico, y una de las cosas también del torneo de transición, como lo veníamos hablando, fue la relevancia que obtuvo Brian Carrasco durante ese torneo. Fue goleador a través de los penales. Muchos se decían que había una dependencia con Carrasco. ¿Qué te parecen ese tipo de palabras? Sobre todo pensando que Audax era bien ordenadita en todas las líneas. Sí, y no. Claro, la presión... También. Sí, bueno, para empezar, el designado para los penales era yo, y después yo dije, ¿sabes qué? Para los cubos, para la posibilidad de este chico. Vamos a traer a la oportunidad de desarrollarte, de crecer. Eso. No, tú quiero que te proyectes en esto y a ver cómo nos va. No, o sea, bueno, Brian, a ver, siempre, y en ese el comentario dice, sí, pero goleador, pero solo haciendo penales. No, hay que hacer los penales. Ahí lo que hemos, y fue grito y plata para él también, porque salió comunicando la receta de cómo hacía los penales, que tenía que esperar primero al arquero, que él se daba cuenta, era todo un cálculo. Era un cuento, si no llegar y pararse a patear un penal. Entonces, bueno, me parece que Brian tiene un momento lindo, a lo mejor no todavía ni siquiera nosotros sabemos si vamos a contar con él, porque sí, todavía pues están las posibilidades queda, de que se queda. Pueda ir. Entonces sería bueno para él. Nosotros nos ponemos muy contentos cuando a alguno de nosotros le va bien y tiene posibilidad de salir a otro lado o llegar a un equipo a lo mejor con más pretensiones económicas o sobre todas las cosas. Nos pone bien. Ojalá él se dé y él tenga la posibilidad de partir a un lado mejor. No hay dependencia entonces. No, y por absoluto. El otro personaje que te voy a preguntar es por un refuerzo que llegó hace poquitas semanas a Audax Italiano. Decían que se iban a juntar dos locos, el loco Abreu con el loco Peric. ¿Cómo fue esa reunión los primeros días? ¿Y es tan loco como dicen? ¿O tú eres más loco? A ver. No, ese es un gallo súper agradable. Y siento yo que, a ver, la locura de él va por otro lado. A lo mejor dentro de la cancha, o lo del picotón, o qué sé yo, sus tatuajes. Pero es un gallo súper cuerdo y que es súper agradable escucharlo hablar. Es súper entretenido aparte. Él tiene cosas súper entretenidas más afuera de la cancha que adentro. Para adentro es un gallo súper serio, que siempre quiere perfeccionarse, siempre está dando un consejo. Pero afuera de la cancha es un gallo con el que podéis compartir, es entretenido, siempre tiene talla, siempre se está riendo, acepta las tallas de los más chicos. Entonces, me parece a mí que ha sido un gran acierto, una gran contratación y nos vino súper bien al grupo. Oye, Nico, y además, de la llegada del Loco Abreu, se suma al grupo de los old school que tiene Audax Italiano. En general son jugadores bastante jóvenes, sí. No debe ser fácil. Ustedes son de la vieja escuela, fueron criados de manera diferente, fueron también juveniles a los que no se les permitía ducharse con los más grandes, que eran las peores zapatillas, las que usaban. No podía cambiar el cassette. No podía cambiar el cassette de la radio. No, tenía que llegar antes, los jugadores se vendaban. Cuando yo tenía que llegar temprano a enrollarle las vendas a los jugadores, a los más viejos, que tenía que llevar a los utileros. No, porque ya ni te vendáis, pues ahora te ponen una pegada. Pero son muy parables y lastas los cabros. Es que las prioridades son diferentes.
las prioridades son diferentes los cabros chicos hoy. Las prioridades es comprarse un auto, tener muchos tatuajes, el último modelo de zapato. Antes vos usabas un zapato negro y si lograba y algo te podías comprar un autito. No, hoy día hay que comprarse un auto, el que tiene más tatuaje, el que se hace más línea en el pelo para peinarse. Lo dijo en algún momento Román Riquelme, lo dijo Chilaver, bueno, andan preocupados de cualquier cosa, de las redes sociales, de subir la foto frente al espejo, en vez de preocuparse realmente de lo que importa, que es el fútbol, de poder ganarse un nombre primero y después ver cómo te va en la vida desarrollándote en lo que querís. Porque aparte, acuérdense ustedes que nosotros tenemos acá en este fútbol chileno la regla del sub-20. Entonces muchos cabros chicos llegan a jugar no porque tengan la capacidad de poder jugar en primera, porque no les queda otra. Y después el porrazo es tan grande para esos cabros. No te gusta directamente la regla del sub-20. Es que no tiene ningún sentido. No es meritocracia al final, tú dices. Y ¿sabéis qué? Yo creo que los propios dirigentes no están de acuerdo. No, claro. Porque les es un cacho para ellos mismos, porque ningún técnico te hace un equipo ya, contrátame estos 10 y este va a ser el sub-20. No, ha tenido un plantel de 15, 16, 17 jugadores profesionales, más 2, 3, 4, 5 sub-20 que chuta y tenés que echarle en mano. Y el profesional queda afuera, no tiene mucho sentido. Recordémosle a todos los hinchas que Audax ha sufrido bastante en las últimas temporadas con el tema sub-20. Estaba el cabezón Navarrete, pero después se lesionó. Sí. Estaba Faunde, tampoco pudo lograr la titularidad absoluta. Y Escobar en el último campeonato agarra bien, siendo bastante chico. ¿Cómo lo viste a él dentro de todo? Entendiendo también esta regla sub-20 que tú decís que te llama un poco la atención. No, Ricardo lo hizo súper bien. Es un gallo. Ricardo es la excepción a la regla que comentábamos. Ricardo es un gallo que es súper centrado, que está en la universidad, que ayuda a los papás, que llega temprano a entrenar, que anda con su mochilita, que no le gustan los tatuajes. Es un muchacho que me parece a mí que tiene súper claro lo que quiere él proyectar en su vida deportiva y en su vida personal. Después Audax tiene la suerte de tener una cantera de jugadores jóvenes bastante potente, a diferencia de otros lados. Y tenemos dos o tres más ahora nuevos que también Hugo puede echarle mano, que son jugadores que tienen una proyección, pero no podís ya jueguen ahora porque los vaya a matar. Tenés que ir llevándolos despacio, tratar de que generen, que crezcan como personas y futbolistas para poder después tirarlo a la vida. Hablando del tema de las relaciones entre los compañeros, de amistad dentro del camarín, y te quiero remontar año 2006-2007, primer periodo en Audax italiano. ¿Eras compañero en ese entonces con Chupete Suazo, si mal no recuerdo? Cuando yo llego al Audax, alcancé a estar una semana con Humberto y Humberto fue vendido a Colo Colo. Ah, perfecto. Bueno, entonces el pajarito me contó mal esta anécdota. Si no está viendo, no. Pajarito se usa típicamente, no me refiero a Orta. No, un pajarito no. Te contó. No, me comentaron por ahí que ustedes de repente salían a dar unas vueltas por ahí. ¿Cómo que no quiere la cosa? ¿Ah? A café con piernas. Pero tomar café. Te lo no tiene nada de malo. Creer. Y 2006-2007. ¿Cuál es el problema? Estamos hablando hace más de 10 años. Un cortadito. Yo también he ido café con piernas. Tú decías el tour del café con piernas. ¡Eso! ¡Ah! ¡Epa! Había un tour del café y con piernas. Y me contaron que con Cabaña, con Chupete, pero no sé con no, quién. No. Nosotros teníamos un grupo de amigos que hacíamos a veces en las tardes el tour del café con piernas, pero era ese pajarito que te lo contó. Claro, ese pajarito, ese tal pajarito era el que te hacía por todos los tours, por todos los lugares. Se lo sabe de memoria. Olvídate. Bueno, ahora no, pero era tan parecido. Él era, el guaripola del tour con café entonces, con piernas. Hacíamos 13, 14, terminaba 15 cafés en la tarde y terminaba ya así, como 3 días sin dormir. Pero Nico, ¿cuál era la idea? Como en el fondo probar los distintos cafés, me imagino, la cepa. Lógico, y todo el cuento. O sea, vamos el café, grano. El grano, café claro. Grano, café, un montón de cafés muy ricos que en el y fondo... Y todo distinto. Así es. ¿Cierto? Con mucha, muy profesional mucha igual. Muy lindo, era un muy tour lindo. Muy lindo. Yo en algún momento propuse... que fuese una cuestión internacional, que vinieran los gringos y nosotros tuviéramos la capacidad de llevar a los gringos a este tipo de café, a que probasen el café nuestro, el colombiano, qué sé yo, de grano, y no resultó. Nico, pero en general, ¿se puede mencionar a los integrantes del tour? Digo, porque también dicen muchos los futbolistas que en general tienen muchos conocidos pocos amigos. Eso no lo hace con amigos, con los más cercanos, con un lote cerrado. Es que ¿sabéis cuál era la diferencia? Nunca hemos oído esas cosas, no. De hombre, yo nunca. Yo tú, sí. Mane, sí. Mane. Él, por si acaso. Por si acaso.
Pero ¿sabes tú que no? ¿Cuál era la diferencia? Que no había en redes sociales. Ah, ahora te sacan la foto, entrando al local. Ahora todo el que tiene un celular cree que tiene la posibilidad de ser periodista, po, te graba, y él es feliz ensuciando a otra persona. Sí, claro. Que en el fondo no está haciendo, porque por ejemplo yo ahora podría estar tomando un vaso de Coca-Cola y uno de acá me está tomándose una piscola. Claro, justamente. Y ese cree que con eso ganó algo. Y queda como un estúpido, como alguien que lo único que hace es dañar a alguien que no lo merece. Pero la verdad que eran tiempos mejores. Eran tiempos más románticos. Que era todo mucho más reservado, de lo que tú decías, de los juveniles. Para empezar, que no ustedes saben que esto es lo que están haciendo en su primer programa, que yo estoy súper agradecido que me hayan invitado. ¿Qué te parece? Es una novedad. ¿Con tres mujeres? Yo nunca, de hecho, dijo un amigo, en mi primer debut y con tres mujeres yo estoy súper nervioso. Tranquilo. No se te nota. Oye, no se nota. Nico, el café es una cosa, ¿ya? Pero el juego es otra. Claro. Quizás este pajarito también se equivocó, este cajarito. Pero Perico Cobreloa con Nelson Acosta. Nelson Acosta le gustaba jugar a las cartas, a la rayuela, no sé, a los cachos, qué sé yo. Al dominó. Hacían apuestas buenas, ¿o no? De repente también creo que se escapaba por ahí a jugar a algún casinillo. Pero, loquillo. Pero yo nunca he sido fanático. Si hay un vicio que gracias a Dios no tengo, el de los casinos. Es uno de los pocos vicios que no he adquirido con los años. ¿Caballos? No, porque es apuesta. En el fondo, las apuestas no es lo mío. Prefiero perder la plata en otro tipo de situaciones. En un café. En un café. En el campo, por ejemplo. La señora no está mirando esto, tranquilo. Amor, que se caiga el internet en la casa. No, otro tipo de cuestión, qué sé yo, salir con los amigos en una parrilla, en una buena mesa, prefiero salir a disfrutarla con mis amigos que quedarme con la sensación de que puta, iba ganando y la perdí, puta, ¿para qué aposté? Nico, pero nunca jugaste con él, nunca apostaste nada. Sí, jugábamos al dominó, pero ¿sabés cuál era el tema? Que era en torno a la mesa. Entonces, el juego del dominó, claro, habían apuestas, qué sé yo, pero era, puta, nos tomaba un vinito, lo conversábamos con el pelado, era otro tipo de situación. Y después iba pasando el rato, el pelado te empezaba a pegar, se enojaba, eran cosas diferentes, ¿cachai? No era que estuviésemos metidos en algún lugar jugando no, eso, no. No, en ningún caso, sino que no, fue no, de repente que quería ser capostada, el pan de compartir. No, entonces, y ahí nosotros, por ejemplo, ya llegaban las chiquillas con poca ropa, no se veían las cosas. Y se iban, pero no se quedaban ahí. Eso es lo importante. Nico, y me imagino que una vez que te enteraste de lo que estaba pasando en Nelson Acosta, la difícil situación de salud con esto del Alzheimer, ¿qué recuerdos tenés de él? Y no sé si te has comunicado con él en los últimos tiempos a raíz de esta enfermedad que él tiene. Mira, yo con Nelson, cuando yo termino mi relación contractual con Cobreloa, no terminé en muy buenos términos con Nelson. Pues yo tenía contrato, yo ya había renovado por 3 años. De mano, de aplauso delante de todo, estaba listo mi contrato y no lo había firmado porque sentía que no, que todavía estábamos jugando la final, semifinal, bla, bla. Entonces no tenía sentido. Y yo ese partido con la U me lesioné de lumbago y Nelson dijo que yo me había hecho el lesionado y nos encaramos feo dentro del camarín. ¿Pero por qué tuvo esa apreciación tuya? Porque imagino que o fue completamente acerosa, nunca te había pasado. O sea, era súper fácil culpar a alguien. Es ya, super fácil. Necesitaba un culpable. Y de hecho, yo se lo dije: si necesitas un culpable, yo no tengo ningún problema. Bueno. No tengo problema. Si quieres que el culpable yo lo soy. Entonces, termina esto. Al otro día me llaman y me dicen: bueno, no va lo de tu contrato. ¿Por qué no? Porque Acosta dijo que no. Está perfecto. No pasa nada. Está perfecto, viejo. Pero no, pero que ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa si lo hubiese tenido firmado y después estar con un tipo que no te quiere? Sí, te hubiese tenido comiendo banca. En ninguna lista de la vida. No te iba a considerar y finalmente Sí, pero ¿sabes qué? Hubiese sido más lindo que me hubiese dicho, ¿sabes qué? Mejor no te quiero. Es más lindo eso cuando alguien es leal y porque yo en algún momento en ese año me hizo jugar 8 partidos desgarrados. Me dijo, juega y no, por último no le pedí, pero juega con la mano. Lo acepté como lo que fue. Era otro tiempo de fútbol igual. Sí, mira, fue el mejor año de la U. Fue cuando la U salió campeón de la Sudamericana, salió campeón del campeonato. Eduardo Vargas, el mejor de Sudamérica. Me acuerdo que me hizo un gol hasta de picotón de afuera del área. Entonces, claro, y el pelado dijo que yo más o menos como que no había querido estirar la mano. O sea, en algún momento insinuó como que yo me había arreglado. Claro. Y eso me dolió mucho. Entonces, cuando ya sucede eso, pumba. Y no es... Me he vuelto a encontrar con Nelson en lo futbolístico hace un par de días y yo voy, lo abrazo y lo saludo porque yo realmente siento un cariño muy grande, pero con respecto a lo después de su enfermedad, sabes que no he hablado más con él. Oye, Nico, a propósito de cariño, de amor, ¿qué se siente? Yo todavía no soy madre, espero hacerlo algún día, pero estar entrando... ¿Estáis pasando el dato? ¿Te metió la presión? Bueno, y él lo tiene claro, yo se lo advertí algún día.
pero ¿qué se siente? Estás como tuna, pero hoy pegando ya a los 40, al margen de que hay de 30 años. ¿Qué se siente ser papá? Volver a ser papá en realidad, y hacer toda la tarea de nuevo, entre comillas, tarea en el buen sentido, que se entienda, cambiar pañales, la guagua llorando. ¿Cómo te tomas esta nueva etapa que vas a vivir ya por tercera vez, contando a tus dos pequeños que estuvieron anteriormente? Bueno, sí, está Agustina, que ya tiene 15 años, de hecho ya anda en Estados Unidos ahora, estudiando inglés. ¿Sabes lo que es? Maravillosa, exquisita ella. Tengo a Mateo, que es mi compañero, mi partner, mi compadre, que ya espero que aprenda a manejar para que me ande llegando para todos lados después. ¡Esa! El chabón tiene 12, ese personaje está en la casa. ¿Te queda un poquito? No, pero yo creo que ya está en condiciones. Y bueno, y viene Emma ahora, mi mujer tiene casi siete meses de embarazo, y ella también es un par de años menor que yo, entonces la hija de ella, Andrea, está en Estados Unidos también, ella es tenista, entonces es difícil poder estar con nosotros en Chile. Porque el nivel del tenis chileno, a la edad que tiene Andrea, bueno, ella viene para acá, bueno, y juega con una paleta de ping-pong y les gana. Entonces no es para ella. Ella necesita estar allá. Allá tiene su ranking, un montón de situaciones que no le podemos entregar en Chile. Y viene este regalo. Todavía no nace, ¿verdad? Pero está, no sé, yo no... Nunca fui muy, muy bueno para las manualidades de cambiar pañales, weón. Me acuerdo que a la Agustinita en algún momento le cambié el pañal, la cagué hasta el cogote, weón. Un desastre absoluto. Entonces no sé, yo si mi mujer, yo no soy muy confiable para ese tipo de cuestiones. Pero tú como papá, Nico, o sea, de las herramientas, claro, cuando uno hace 10, 15 años atrás, quizá había un Nico Peric completamente diferente, con otra experiencia, y hoy día te toma en una etapa mucho más maduro, donde un poquito dijiste, de hecho, que hasta el 2019 te veías en el fútbol, pero imagino que es otra manera también de recibir un hijo. Indudablemente que me han dicho los que han sido padres, a lo mejor una edad más parecida a la mía, que se disfruta más, porque aprendí a disfrutar los momentos que a lo mejor antes no teníais la capacidad de entender que era un momento único. Y yo espero poder disfrutarlo de esta forma. O sea, una niña, mi hijo, está muy ilusionado. Y espero que mi hija en algún momento sienta eso que estamos sintiendo todos. Que queremos que salga, que queremos que nazca, que queremos verle la cara. Dios quiera que se parezca a la mamá, weón, no sé. No, pero... te tiráis para abajo, sabéis que igual tiráis súper tarde. Algo que... Sí, no, se venga con cuestiones. Pero nada, o sea, weón, hasta el momento en que uno... Para las mujeres es diferente, para ustedes, ustedes que no han sido madres, cuando ustedes estén embarazadas, van a sentir desde ese primer momento lo que yo, los hombres sentimos cuando nace recién. Sí, ese apego que ustedes generan, el vínculo materno que ustedes generan desde el momento que están embarazadas, es una cuestión que nosotros, los hombres, recién lo vivimos cuando nacen. Entonces, claro, cuando viene acá... Exacto. Pero yo por ahora, ¿qué hago? Siento las pataditas, mi mujer me dice, mira cómo se mueve, bla, bla, bla. ¿Le pones música? Le ponemos música. Ahora queremos comprar las entradas para ir a Pearl Jam. Queremos que esté ahí. Lo que se escucha hoy día en los camarines, ni trap, ni reggaetón, no, también van un par de temas. No tengo. A mí me gustan mayores y todas esas cosas, no, nada sí, de no, esto. No, lo mío no es eso. ¿Te revienta eso en el camarino? Me aburre. Yo de hecho les digo, oye, escuchemos reggaetón que no hemos escuchado, pues bueno, pónganse un reggaetón. Ya, y ahí empieza, colócate los tarros que te gustan. Oh. Entonces no tengo cero chance yo de escuchar mi música con estos cabros. No hay posibilidad. Oye, Nico, hablabas de la divina comida de retirarte del fútbol tal vez en el 2019, pero... No lo vi a todo esto, porque andábamos justo jugando en Perú. Pero hablabas de 2019, digamos, de ponerte la fecha. Fue bastante bien. ¿En serio? Sí. Fue bastante bien. Aunque Lucho Marín dijo que tú no cocinabas y eso fue una completa mentira. Parto, una parto, completa mentira. Lucho Marín no tiene idea. ¿Cuánto costó el chef? Él, aparte que cuando éramos cabros chicos, mira qué hocicón. Porque cuando él vivía en la Florida y yo vivía acá en Las Condes, yo en los días miércoles entrenábamos doble jornada con Raúl Toro y el weón nos invitaba para su casa, teníamos que ir a comprar la comida y cocinar todos. Así que no hable de más. Lucho dijo, Enrico no cocina nada, pregúntale por el doble turno que hacíamos en Audax porque yo cocinaba macha la parmesana para todos. Eso me dijo Lucho Marín. Lo único que hacía era destapar la botella de vino que nos tomábamos a la hora del almuerzo. Lucho Marín, weón. En doble turno. Llegaba bonito. No, el profe Toro estaba feliz. Sí. Los dos arqueros ya. Oye, Nico, pero en general esa fue una linda etapa del fútbol, sobre todo cuando erais más chico. Sí. Pero ahora
Tengo entendido que tienes terrenos, te compraste tierras allá en los cerros, allá en Talca. ¿Tienes un plan lejos del fútbol para tu futuro? Es un sueño más que cualquier otra cosa, el poder generar una vida en torno a la naturaleza. A mí eso me encanta, el poder... Me encantaría tener un centro turístico y poder hacerle cabalgata a la gente, llevarlo al río a pescar con mosca, que es cosas que me gustan a mí. Es un lindo proyecto de vida en el fondo, porque es una cuestión que requiere mucho tiempo y no es así a corto plazo. Tenéis que armar todo. Por ahora yo tengo mi casa, salgo a andar en moto con mis hijos por ahí, tenemos nuestras motos guardadas, salimos al río, tenemos entrada privada al río, entonces te vamos a pescar, a mi hijo le encanta pescar conmigo. ¿Sabes qué pasa? Que gracias a Dios encontré al Toto, a mi hijo, que le encanta ese tipo de situación, y a mi mujer también. A Maggie le fascina el campo, ella se siente súper bien en su casa en el campo, disfrutamos, tenemos ricos vecinos, nos gustamos mucho, nos gusta el asado, nos gusta la buena mesa, nos gusta compartir. Nico, esa es la realidad. Pero definitivamente hacer alejado del fútbol, o quizás te ves como un comunicador innato, porque lo eres, claramente. Yo muchas veces he dicho que el periodismo o los comunicadores... No, es oficio, más que tener que estudiarlo. Sí. Te manejáis bien. Fútbol, más que así. Como técnico o algo así, te no, ves de como hecho, en comunicaciones. Sí, es que de hecho yo ni siquiera he hecho el curso de técnico, porque en la posición que juego yo tenéis que ser un poco técnico. Y es difícil a veces. Yo estoy dentro de la cancha y me desespero. Yo digo, yo no serviría para entrenar toda una semana y que después hagan otra hueá. ¿Le pegáis un cachamal? No, claro, o sea, ven a hacer. Ven. Toma, weón. Bueno. Rafael Andreo Larra dijo que mejor con la boca que con las manos. Amigo Rafael. Sí, bueno, es que el Rafa, él sabe de mis manos, porque ustedes saben que el Rafa hacía bailes medio exóticos, bueno, y eróticos en el camarín. Lo hemos visto. Y usted en Animal Nocturno no se queda atrás, porque sí, nos dejó a todas con la boca abierta hace muchos años atrás. Medio negro y oscuro de mi vida. No, yo creo que ahí la rompí. El cual, sí, de hecho todavía tengo... A paso el aviso, ustedes que se van a casar, tengo el traje bombero guardado. Maravilloso. ¿Al gratín? No, una no se casó sin hacer despedida de soltera general, así que... ¿Cómo? No, sí, la legal. No fui invitada. Va tú y Sergi Santo, con eso estamos listos. Claro, llamo al negro, ¿no? El bombero quemado y el bombero blanco. No, pero no, o sea, sí me veo en las comunicaciones también, creo que El tema que a mí me complica es el vivir en Santiago. Si a mí, como les comentaba yo antes, yo no soy muy amigo de las ciudades grandes. Yo amo las ciudades pequeñas con un ritmo de vida diferente. De hecho, yo cuando voy a Talca, ando a los bocinazos y digo, bueno, cálmate, mi mujer, los niños me dicen, cálmate un poquito, porque si está, esto es Talca. O sea, ¿para dónde vas tan rápido? ¿Para llegar de aquí a la casa de tu hermana en 10 minutos con tráfico? O sea, ¿qué me estáis hablando? Cálmate, relájate un toque. La gente vive a otro ritmo que es timbre. La gente vive a otro ritmo, bueno, entonces a mí me complica un poco la ciudad grande. Nico, y a propósito también, no te estamos retirando para nada, sino que estamos hablando a futuro. Yo leí una entrevista que le hiciste hace algunos años a La Tercera, donde hablabas de ser la competencia de Felicevich. Ser representante, porque no te gustaba que cagaran a los chiquillos más chicos, de que no te gustaba de cómo están manejando ahora el tema de las lucas. ¿Sigue en pie eso? ¿Puede es que temblar que... Fernando Felicevich con el Nico Pérez? No, o sea, Felicevich... Por dar un nombre, ¿verdad? Sí, obviamente. Pero sigo manteniendo que los representantes son unos ladrones absolutos y que lamentablemente son un mal necesario para muchos muchachos. Pero que los cagan es una cosa impresionante. A mí me da mucha pena, me da mucha bronca el tener que los chicos tener la necesidad. Porque el futbolista es muy noble, ¿eh? El futbolista es un personaje que para mí es sagrado y que él... pone toda o deposita toda su confianza en gente equivocada. Es verdad. Y esa gente, los representantes tienen un olfato, weón, para buscar a los chiquillos que pueden cagar y les quitan y les meten el dedo en la boca. Diferente y finalmente se transforma, digamos, en una guerra de... Ojo, no son todos los representantes. No, no son todos. Tengo amigos o representantes que, por Dios, que les ha costado porque son más decentes. Y lamentablemente les ha costado muchísimo poder posicionarse en un ambiente que es muy sucio y que entre ellos mismos, man, se hacen
cochinadas, por decirlo de alguna forma, y que se traicionan entre sus pares, y eso de verdad que me llama mucho la atención nomás. Oye, Nico, bueno, en general estaba hablando del tema de las lucas. Tú siempre estuviste y estás muy apegado al sindicato de futbolistas, que está luchando, digamos, fervientemente. Finalmente se consiguió llegar a un acuerdo con Turner, que ahora tiene los derechos del canal del fútbol, o se está conversando para que los futbolistas recién tengan una pensión, o sea, tengan un fondo de pensiones. Sí. Algo tan básico como un fondo de pensiones. Y de repente tenemos una realidad tan diferente. Por ejemplo, tenemos a Alexis Sánchez ganando 400 millones de pesos prácticamente a la semana. ¿Eso te provoca a ti, como Nicolás, no como el futbolista, digamos, algún tipo de contradicción de decir, bueno, de repente aquí la cosa en Santiago de Chile, bueno, en Chile en general con los futbolistas a veces tan básica? Vemos jugadores de segunda división que no tienen ni sueldo, que no tienen contrato. Y tenemos la situación de Alexis Sánchez, y en las noticias veíamos las casas, los autos que voy a comprar Alexis Sánchez a la semana. ¿Qué te causa eso? Me causa un gran placer el que tengamos 3, 4 o 5 futbolistas a ese nivel. Pero la gente tiene que entender que son contados con los de una mano. Los futbolistas viven esa realidad. Totalmente. El resto de los futbolistas en Chile viven una realidad súper diferente. Del melajo, literalmente. Como todos los mortales. Es verdad, como todos los mortales. Nosotros tenemos que trabajar mucho para poder conseguir lo que tenemos. Y la vida del futbolista está así de cortita, y después si no pudiste capitalizar bien o no fuiste, y más que capitalizar, si no tuviste la fortuna de haber conseguido un buen contrato, tenés que seguir laburando igual, tenés que seguir pelándotela, tenés que seguir rebuscándotela. O sea, el que pretenda entrar en el fútbol y para poder no trabajar nunca más en la vida, no, está perdido. Está perdido absolutamente, no tiene que se busque otra pega, porque esta cuestión en el fútbol chileno va cada vez peor, cada vez te van a ir pagando menos. Entonces, la colusión de los clubes, esta guay, de los pollos, la realidad es esa, o sea, entran más lucas, y yo no sé hasta qué punto esa entrada de más lucas va a ir directamente a los jugadores o a los clubes, porque no sabemos. En junio vamos a poder recién comentar eso, y qué pasó con las plata, o qué se hizo, qué se ganó, qué se logró. Pero por ahora no, yo les digo que la realidad es esa. Y en cuanto al tema del sindicato futbolista, sí estoy interiorizado porque me interesa ayudar. Hicimos algo súper bueno, que fue cambiar la directiva, y logramos meter a la directiva del Gama, pero yo sigo estando de este lado. O sea, yo les dije, yo les voy a ayudar en la medida que pueda, pero yo voy a ser súper crítico cuando crea que ustedes no lo están haciendo bien, porque me debo todavía a los futbolistas. Oye, súper interesante todo lo que hemos estado hablando, pero a mí ya me apareció el colmillo, estoy muerta de hambre, en verdad. Es que a mí, Nico, ustedes me invitaron a comer igual. Sí, pues, no, aunque no estábamos preparadas. No voy a salir pelando, ¿ah? Mira. No te puedo. Magdalena Susana, ¿puedes modelar el sanguchito, por favor, de Berconi? Está bien, ¿no? El día de hoy. Si me bajo, no me vuelvo a sentar porque me cuesta llegar para acá. José Bajita. A la mesa. Entonces el sándwich que nos recibió aquí con despelotada. Ahí está, pues. Un sanguchito de. A ver, amiga, venga para acá. Oye, ese pancito tiene pinta de pan amasado, ¿no? ¿Qué contiene este sándwich? Este es una de las especialidades de Berconi. Se llama Alemania 74 y está conformado por churrasco envuelto en queso cheddar, trae queso mantecoso, orejas de cebolla, champiñón, salsa barbecue, tocino y aritos de cebolla. ¡Exquisita! ¡Maravilloso! Oye, especial para ver los partidos. Aquí todos estamos presenciando también, estamos nosotras en el Berconi, sí, pero también estamos viendo lo que está haciendo Santiago Wanderers versus Melgar, que va ganando, ¿ah? Va ganando, sí. 1-0, así que vamos, Caturros, vamos, que se puede. Oye, Grace, la camarita amiga puede recorrer el local a ver si puede dar vuelta. Están todos comiendo. Para que saluden toda la camarita, chiquillos. Voy a saludar también a la gente que nos está siguiendo, sí, a través de Facebook Live. Enoch Rivas, dice, a todos los familiares. Desde Temuco, despelotadas, grande, Colo Colo, nos dice nuestro amigo Luis Eduardo Huerta. Buena, Loco Peri, le dice, ídolo, un abrazo desde Viña del Mar. José Luis Alejandro Morata dice, así es, preocupado de la facha, dice, siempre preocupado de la facha. Sí, pues, fachero, ¿no? No es culpa de Nico que se da bien con lo que se ponga. No es culpa mía que tenga buena percha. Bueno, mira, aquí dice, el más cuerdo de todos, aguante el loco lindo, el loco Perich. Julio Muñoz Aparicio, que nos dice linda, gracias. Gracias. El autódromo, gracias, agradecida. Bueno, y un sinfín también de muchachos que nos están comentando. Y ojo, lo que tengo acá no es solamente adorno, ¿ah? Vamos a agradecerle a Adidas, por cierto, porque nos tiene, mire, estas Adidas Predators para regalar entre todos los que comenten en esta transmisión.
de Facebook Live y también de Twitter con el hashtag Desplotadas en todas nuestras redes sociales. Hashtag Desplotadas, estoy participando por las salidas Predators, que la verdad están espectaculares. Ya salieron hace muy poquito, así que, bueno, mire, tremendo premio. Así que comente, compártanos nuestras publicaciones, por cierto, y van a tener la posibilidad de ganar. ¿Y la pelota es para el invitado? De aquí al viernes. Y la pelota tenemos, tenemos otro regalo. Tenemos otro regalo. Sí, obvio. No, no, no me hablaron del otro regalo, sí, yo no entiendo nada. Obviamente, obviamente. Vaya, tenés que venir a la reunión de pauta. Por favor, llegué tarde. Nico. Dime. Sindicalista, por estar, digamos, involucrado con el CIFU, te voy a meter, sí, un poquito el tema actualidad. Vamos con eso, me gustó, a ver. Oye, ¿sabes actualidad? Que esta cuestión tiene mucho, ¿por qué no se lo llevan? Sí, yo estoy como muerto de hambre. Está exquisito. El Nico no puede comer pan. Es una única. Además tiene pan amasado. Te puso nervioso. Mal, lo que la mal, nervioso. Nico. Así con la cuestión, ¿qué estamos hablando? Noticia de último minuto. Actualidad. María Victoria, discúlpame, Grace, dos segunditos. María Victoria, te suena, obviamente. Sí, ¿cierto? Algo. Flamante mujer embarazada de 7 meses escribió y dijo que le llevaras algo para comer. ¿Dijo? ¿Eso? Sí, así es. Sale una Alemania, 74 metros. Hay que preguntarle a María Victoria si le gustaría algo así o algo más. No, yo creo que Emma hasta ahora ya tiene hambre. No, hasta ¿cierto? Ahora tiene que estar. Sí. Y el enano del Mateo también tiene que estar, que corta. ¿Cierto? No, pero es que no pueden poner eso acá, sí, no. Le vamos a hacer un sanguchito. Le vamos a hacer un sanguchito. Con un pan amasado. Además, con pan amasado. No podemos, nosotros no comemos pan. Está, lo estábamos matando al Nico. Ah, no, nos mata. Ya, Dios Nico. Mío. Aquí. Ya, Nico. Actualidad. Sebastián Piñera, presidente. ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? Están hablando con un tipo absolutamente apolítico. Yo en algún momento dije que me gustaría ser alcalde de la comuna más grande de Chile, que es la comuna de San Clemente. ¿Ya? En cuanto a metros cuadrados, es la comuna más grande de Chile para ustedes. Tenemos la primera ruta ufológica de Chile. ¡Ah, mira! ¡Se viene, sí, se viene! ¡Nico Berich, concejal! No, no. ¡De ahí Guachaca a concejal! En algún momento me ofrecieron ser concejal. Si querías postularme a concejal, dije, no, no es lo mío. Yo siento que la labor social, cuando uno hace una labor social, te tienes que dedicar al 100%. Y no es compatible el fútbol con concejal. Pero hemos visto a muchos futbolistas, bueno, el mismo Juvenal, sí, que fue parte de la campaña de Sebastián, sí, Piñera, la, sí, Nico Olivera, el me, Chino Ríos también. De las también. Dos, el mago Valdivia. De las dos campañas me llamaron y les pedí que no involucrarme porque no soy partidario de muchas cosas que me... Por ejemplo, del gobierno de Piñera anterior, siento que la cuestión de la chaquetita roja y las leyes televisivas no nos hicieron crecer todo lo que se ha podido crecer. Cuando el problema de fondo de este país eran otras cuestiones. ¿Cómo cuáles? Es que vamos a seguir con lo mismo, o sea, tema de educación, tema salud, o sea, la tercera edad en este país, bueno, nosotros olvidamos a nuestros viejos, pues, los dejamos botados. Las jubilaciones miserables que tienen, bueno, después de haber trabajado una vida entera, nadie puede vivir con eso. Ese tipo de situaciones, como no son tan televisivas, las dejaron de lado. Pero en cambio con la chaquetita roja salíamos, que la ley, que esta otra ley de por aquí, que la ley... Puras leyes, bueno, que sí, ok, hacen crecer un país, pero no terminaron con el real problema que tiene este país, que son la raíz del asunto. Vamos más allá. No hay en este país, no hay políticas deportivas, para empezar no hay políticas deportivas, pero no, y no se entiende que la política deportiva no es para generar campeones, para que levanten la medalla y que llegue a Chile. No, es para sacar a los cabros chicos de donde no tienen que meterse, es para sacarlo de las drogas, es para sacarlo del computador, es para sacarlo delante de la tele. La comunidad en sí misma, eso, más allá de bailar zumba, digamos, que ya también está... Es que eso es, ¿cachai? O sea, la gente ya no puede hacer deporte en los parques porque ¿saben qué? Les daña el pasto, güey. Un saludo a la alcaldesa de Providencia, güey, que le dañan el pasto, señora alcaldesa. Los parques son para usarlos. Úsenlos para hacer deporte, ya, ok. Reglamente, si quiere reglamentar, si quiere sacar una ley televisiva, hágalo. Ojo, yo no soy ni derecha ni izquierda, no me gusta. ¿No te consideráis de ninguna, pero fuiste a votar? No fui a votar, ¿sabes por qué? Porque andaba en el campo, estaba con mi hijo, lo estaba pasando, y como les estoy diciendo, no tengo un color político y no quería, no me sentía representado. Esa es la realidad. ¿Cachai? O sea, y consecuente con lo que pienso, esa es la realidad. Y de verdad que si este país quiere crecer y sacar deportistas de élite, tiene que tener leyes tenemos que tener leyes deportivas, tenemos que tener una política deportiva que nos haga crecer,
No puede ser que me hagan un mundial de ciclismo y que la pista esté mala, po, weón. Entonces, weón, no podemos ser tan ordinarios. No, que el agua esté verde y no, todas claro, esas cosas. Y nuestro, la tarima, nuestros ciclistas, weón, nuestros ciclistas con su bicicleta sí. rota, weón. Somos muy sí, ordinarios. No entonces, ¿cachai? Eso, pero no es porque ellos, es porque los cabros chicos tienen que crecer en torno a eso, a pensar que es una posibilidad de vida y que eso los va a liberar calidad de muchas cosas. Calidad de vida y estilo de vida, ¿cierto? Eso. A mí me parece eso. Totalmente capaz que estoy equivocado. No, sí, está. Nico, ya, tenemos el tema, entonces, ningún color político. Pero, no. En general, veo que... Independiente, perfecto. Pero te pasan cosas también con temas... políticos. Me pasan, claro. Como a todos, o sea, no podemos quedar Yo voy a dar dos posibles temas. Dale. La ley Sofía, que es de lo que se está discutiendo el día de hoy a raíz de, bueno, este fatal hecho allá en el sur de Chile, donde, bueno, yo creo que todos conocen la noticia, pero donde este padre violó sistemáticamente a su guagua de... Un año y medio. Un año y un mes. Y se está pidiendo la pena de muerte. O sea, que simplemente algo que es imposible también en la jurisdicción de Chile, porque hay una serie de tratados que te impiden que se revoque el tema de la pena de muerte. Pero, ¿qué te parece eso? O si no, primer tema. Segundo tema, Carabineros de Chile. ¿Cuál prefieres sí. tocar? Es que Carabineros de Chile... ¿sabes qué? Más que Carabineros de Chile, creo que implica algo, una palabra que en este país se deja de lado, que es la palabra corrupción. Aquí no hay corrupción, aquí no existen los corruptos, siempre le cambiamos el nombre. Esto es corrupción, esto es corrupto y esto no le cambien más el nombre. Aquí ya la quebrada del ají. En todos lados, corrupción. Y después dicen, no, la colusión, no, eso también es corrupción. Son todos los corruptos, los que se arreglan, los que dan boletas falsas. Los que esos son unos gallos corruptos y lamentablemente terminan manejando el país después. Si a mí se me cae una institución en los carabineros, pues, porque puta que cuando uno a otro lado le gusta jactarse de que la policía, de que el carabinero chileno, bueno, que no podía pasarle las luquitas cuando el parte. El gallo es súper esforzado, que cuando hay tenemos algún problema de terremoto, aluviones, de lo que sea, el Paco está ahí, weón, y que te ayuda, que es desinteresado, y pumba, vienen de atrás y nos caen con esto, ¿cachai? Y una luga que podríamos solucionar la pobreza. Un montón de cosas, weón, terrible. Ahora, lo de la ley Sofía, a mí me parece que sí, este país debiese tener la pena de muerte instaurada, o sea, somos, ¿por qué no? ¿Sabes qué? No llegaríamos a la pena de muerte. Porque la gente tendría en presente... Los delitos pararían antes. ¿No? Sí. Yo estoy seguro que la pena de muerte debiese volver a instaurarse. Si la necesitamos, si no tenemos más lugar en las cárceles porque es una puerta giratoria, entran y salen. Van, se mandan a la vez, roban, van, asaltan, matan, va, entran, salen y así no tenemos dónde más meterlo. Tenemos demasiados delincuentes en este país que ya se saben las reglas y las leyes de memoria, entonces saben lo que tienen que hacer, lo que tienen que decir. Sí, así es. Son expertos. Debiésemos tener cadena perpetua absoluta, o sea, no darles posibilidad de salir antes. Y si en algunos casos debiésemos tener la pena de muerte, este gallo merece morir, weón. Ese tipo no merece estar más acá. ¿A dónde? Ese weón lo van a matar igual. Lo van a matar. Porque se lo merece, o sea, no es un humano ese tipo, es un animal, ese gallo no es un humano. Entonces sí hay leyes que tienen una resonancia diferente, pero que las necesitamos. Necesitamos leyes diferentes para poder controlar la delincuencia, me parece a mí. Mira, de todos los temas, me gusta. Tenemos juegos para ti. ¡Uy, qué fuerte! Tranquilo, Nico, sabemos que eres un hombre comprometido, que vas a hacer papá. Esto lo disfrutamos, pero... Son juegos serios, juegos decentes. Muchísimo. Juegos decentes, obviamente. Ya, gracias. Ya. Vamos, Grace. Primero, ¿los conceptos o primero completa la oración? Te voy a elegir. ¿Completa la oración como el profesor Salomón? Como el profesor claro, Salomón. Claro, así y mismo. ¿Y yo vengo siendo tutututu yo? Sí, tú eres tú. Sí. Ya, okay. Vamos. Dice así, atentos, primerísimo, primer plano para Nico Peric, ¿ah? Porque va a tener que responder. Sí, solo aquí. Nico Peric, vamos. El peor central que vi es... Un paraguayo que jugó conmigo en Cobresal. Nombre. Nombre.
¿No se acuerda el nombre? Rolando algo. En un partido hizo un penal y le pedí al árbitro que lo expulsara. ¿En serio? Expúlsalo, el negro Osorio. Negro Osorio tiene. Expúlsalo, negro, último hombre. Me decía, no, negro, último hombre, tenés que echarlo. A mi compañero. Muy bien. Ahí para mejor compañero, ¿eh? Ya. Sí. Completa la oración número uno. Número dos, dice, nunca sería un arquero como. Sí, sí, Buffon, no te creemos, no te creemos. ¿Ah? Nunca sería un arquero como. Es que. Es muy difícil el sindicato de los arqueros, en general. El gremio. Nos cuidamos mucho la espalda porque sabemos que a la vuelta de la esquina está la embarrada. Cuando tú, una vez dijo Sergio Vargas, dijo, cuando yo me coma el gol 100, me voy a dejar de comer goles. Y es imposible que un arquero se coma tantos goles al nivel de Sergio Vargas. Pero como que no sería... ¿Sabéis quién no me gustaba? Oliver Kahn. Porque siempre, sí, pero cacha por lo que te lo voy a decir, no porque no atajase, sino que atajaba mucho, pero era de los que se agarraba el cogote con los otros, ese tipo de situaciones no me gustaban mucho de él. Loco, pero es muy distinto, no agarra el cogote. Muy tranquilo, a nadie, no muy tranquilo. No, pero mira, si hay algo de lo que me gusta jactarme a mí, es que yo nunca en mi carrera me he peleado con un compañero, nunca me he peleado con un compañero con vos, jamás. Jamás, y creo... Porque habláis antes de llegar a tener una pelea. Sí, creo que a todos los que han sido compañeros míos puedo mirarlo a los ojos y darle la mano y un abrazo. Creo, por lo menos de este lado. Bueno, a propósito de compañeros, ¿me has una duda tú? Vamos. ¿Por qué me tiran esta plaza a mí? Bueno, ya, igual. La cámara aquí al Loco Perich. El futbolista más o mejor dotado que vi en un camarín es... El Nico Perich. Por favor. Bueno, entonces no. No, pero no puedes ser tú. Ah, eso no lo dimos por hecho, nos imaginamos, o sea, claro, no sé. Eso lo dimos por hecho, obviamente. Voy por el tercer hijo, te creo. Pero Juan Sabia, otro. Argentino Junior. ¿Quién? Juan Sabia. Argentino Junior, te impresionó. No me lo imaginé. Córrete para allá, pues, bueno. Córrete para allá, que ese buen giraba rápido y podía matar a unos dos, ocho, dejarlo en knockout. Bueno, y a propósito de compañeros también, Nico. El jugador más vendehumo del torneo. Desde tu mirada, claro. Con cariño. Se canta, que venga la pomada, que le gusta. No, mira, Nico, mira yo. No. ¿Sacar si el puto a la jeringa? No, en absoluto, todo lo contrario. Que es muy buena tu pregunta, de verdad. ¡Buena, tú! Camargo. De la U de Conce, creo que es un desleal. ¿Un desleal? Yo, así como en la ley Sofía, yo sacaría la ley Camargo. ¿En serio? Y explico por qué. Nosotros los futbolistas, si no nos cuidamos y somos desleales con nosotros mismos, yo he propuesto esto hasta con los árbitros lo he hablado. Porque creo que le hacemos la pega súper difícil a los árbitros. Simulamos, no dejamos caer, hay gallos que ni los tocan, se dan 100 vueltas. Entonces yo sacaría la ley Camargo. Camargo tiene es un gran futbolista, es uno de los mejores volantes de contención del fútbol chileno y eso es elegible por todos. Pero por Dios que le cae mal a todos. Y por Dios que le cae mal hasta a su compañero. Porque él. Pero por otras razones. Pero él genera algo en torno a su figura de tener que tirarse al suelo, de simular de más. Nosotros, en mi equipo, cuando nosotros jugamos contra él, tenemos absolutamente prohibido acercarnos a Camargo. Porque lo único que vas a lograr es que te expulsen, te muestren una tarjeta por una simulación o por siquiera enrostrarte algo y que él se caiga desmayado como que le pegaron un balazo. Y eso me parece más desleal o vende humo que cualquier otra cosa. Y no tengo ningún problema en decirlo. Porque siento que es una cuestión incorrecta. Porque después de vender humo, hay muchos que venden humo y lo que conversamos a otros, esa huevada de las fotos y ese tipo. No me genera más allá que risa. Y, no, claro. Y decir, pobrecito, ¿cachai? Pero esto me da en bronca mucho. Esa es la realidad. Y yo he propuesto. La ley Camargo. Mira. Que sean sancionados. En la NBA, por ejemplo, en la NBA, los jugadores que son. Que simulan una falta son sancionados con partido y con plata, claro, indudablemente que duele.
claro, ganan fortuna. Ahí me vas a tirar un piscinazo. Ganan bombita, fortuna, pero en las ligas más desarrolladas, los jugadores que simulan tienen fecha castigo. Porque es instar a un error al árbitro. Hablando de árbitro, Nicolás Peric, el árbitro más muerto del fútbol chileno o de la historia que tú has visto. ¿Ya? ¿Rápido? ¿Ya? Bolich. Esperábamos la respuesta. Bolich. Digamos, si mi hija, ahora tu hija es chiquitita, pero si mi hija me presentara a un futbolista en la casa, me gustaría que fuera... ¿Gay? No. Un futbolista que tú conoces, que tú conoces. Si tu hija de 15 años llega a la casa con Brian Carrasco. No, soy Raptor, estáis loco. Voy a volver. Sergi Santos. Pero ese weón no. Caldame, un buen tipo. Si tu hija te presentara un pololo, Nicolás Pérez, ¿quién te gustaría que fuese? Porque es buena persona, porque es tranquilo, porque es amable, porque es cariñoso, porque es bien dotado, porque estudió, porque tantas cosas. Mira, porque habla de corrido. Porque habla de corrido. ¿Quién consideras que es un futbolista? ¿Quién te gusta? No. Oye, no a mi hija ninguno, estos torrantes, no estáis locos. No. Pero ¿cómo no va a haber un buen hecho? No me intercambiemos de tema porque es una weá que a mí me complica mucho. Pero Nico. Y ustedes se están metiendo en una materia complicada. Ya. Entonces, a la hija de Nico Peric la dejamos tranquilita, que vaya al colegio. Gay, sí, perfecto. Que vaya al colegio. Nico, voy a sacar mi libreta porque tus palabras te condenan, Nicolás Peric. ¡Uno! Ustedes están picadas por los ayer. Mira, voy a ver si te doy la chance a un juego que eliminamos. Voy a ver si te doy esa chance. Voy a ver si le doy la chance al juego que eliminamos. ¡Ah, no, qué miedo! ¡No! ¡No! Ya, dale nomás, concepto. Claro, rapidito. Entonces, una vez Nicolás Pérez dijo la siguiente frase. Grandísimo saco de hueá. ¿Te acuerdas? Que salió muy fino, amiga. Sí, muy fino. ¡Qué hueva! De nuevo, grandísimo saco de hueá. Nico. ¿Es que una sola vez? No, me imagino, pero a través de Twitter puteaste a un hincha porque... Ah, sí, claro. Porque había hablado pensé que se lo había hecho un árbitro, cacha. No. Mira que soy weón. Ya, no, sí, me acuerdo. Porque le hablaste, respondiste a un hincha por un le respondí a un pseudo hincha de Rangers, de mi equipo, que le hizo un comentario racista al utilero de nuestro equipo, que era un haitiano que, aparte que era más trabajador que cualquiera... hizo un comentario racista y lamentablemente nunca pude saber quién era para decírselo en la cara, porque era más, a ver si se lo voy a decir más alto, pero bueno, sí, y lo volvería a hacer mil veces. O sea, yo no tengo problema en decir lo que pienso de esta clase también, ¿no? ¿Verdad? Porque a veces también es necesario una puteadita para poder desahogarse. Bueno, yo ese momento sentí que era un grandísimo saco, wea. Esa es la verdad. Me encantó. Dios mío. Igual de eso, ¿no? Otra frase de Nicolás Peric. Creo que muchos le jugaron chueco a Claudio Borghi. Sí. Todavía... El bichi se termina yendo porque algunos no asumieron sus responsabilidades y no supieron entender que el bichi es el técnico y ellos los jugadores. Muy bien. Nico, y en ese mismo marco de ser chueco, ¿qué te parece que después, bueno, de que se fue Pizzi, el mismo Mago Valdía, Esteban Pereira han dicho que Pizzi no trabajaba, tarde, que no se hacía de la misma manera? Tarde, porque uno con respeto puede decir las cosas. Tú podías acercarte a tu jefe y decirle, mira, jefe, mire, creo que podríamos por este lado hacer esto mejor. Podríamos lograr mejores situaciones de esta forma. Cuando lo hacís después de que ya no está, es tarde. Es tarde y no y es innecesario. Esa es la realidad. La última de tu palabra te condena. Este me gusta mucho. Porque además es muy larga. ¿Por qué la dejaste para Dice, quiero darle las gracias al Caco Villalta, porque a pesar de que hay poca gente en el estadio, estos vinieron para no escucharlo. A mí me gusta mucho esta pelea. Yo prendí la tele ahí cuando lo fuiste a encarar al CDF. Estaba muy fue, la Grey no estaba. Fue porque
de verdad que, a ver, la crítica deportiva juegas mal, eres malo, eres mal arquero, sales mal, juegas mal con los pies, pero él hizo un comentario que era payaso en lo que yo hacía. Entonces, yo podría haber dicho cualquier un adjetivo calificativo de su trabajo, ¿sí? Pero, y hubiese sido súper hiriente de mi parte, porque en el fútbol todas las cosas se saben. Entonces, yo hubiese podido poner un adjetivo calificativo a su labor que lo hubiese molestado mucho, que lo hubiese dolido. No lo hice, y preferí encararlo. Y él... Muchos dijeron que era tongo, ¿no fue tongo? No, en absoluto. Yo estaba muy sentido. Porque creo que un tipo con la trayectoria que tiene él es muy liviano poder catalogar a otro de payaso dentro del trabajo que hace. Sí. Entonces, no, y lo, aparte fue gratuito. Él es técnico de un equipo en una liga. Yo no lo quise decir. Y en ese momento su equipo iba último en la liga. ¿Qué te importaba? Pero nos encaramos. Hubiese sido notable, sí, que lo hubieses dicho cuando te pasaron la tarjeta y tu equipo va último en la liga. Ah, claro. Pero sabes que da lo mismo. Caquete. Ya fue y los dos terminamos. Tú fuiste súper gente porque me acuerdo que de hecho hubo una encarada y que tú le dijiste, te respeto tu opinión, es la forma. Algo así le diste a entender. Encuentro, no comparto tu forma. Te exacto. Puedo caer bien, mal, te puede gustar como juego, como y no él juego. Me trató de perro chico. Él me trató de perro chico, que él estaba acostumbrado a pelear con perros grandes. Y yo le dije, bueno, vos te creí el Mesías del fútbol chileno y la verdad que dais pena y ya está. ¿Cachai? Él con una capacidad de ser más que el resto, que a mí me llamó la atención porque, bueno, yo sé que las cosas no son así en el periodismo deportivo. Ustedes, cuando uno tiene respeto por el periodista deportivo se abre y uno guarda secretos y uno entiende cosas y situaciones que son cotidianas, así como son cotidianas muchas en el fútbol. Y hay cosas que uno prefiere pasar de largo. Y yo en ese momento lo quise encarar y después lo dejé pasar. ¿Tá? ¿Cuál es tu opinión en general del periodista deportivo, del periodismo deportivo? Del gremio. Del gremio, de nuestro gremio, que nos protegemos mucho. Que son súper profesionales. Yo he tenido la posibilidad de trabajar en... me han abierto las puertas de algunos lados para poder ir a trabajar. Podemos contratar, igual como panelista aquí en Despelotada. No, porque son por un tres churrasco. Por un churrasco y una cerveza. Un churrasco y una cerveza. Firmo al trío. En papita. Con el traje bombero servir los sándwiches. Claro. Estamos listos. No, pero el gremio deportivo es lindo. O sea, usted es una parte súper difícil. Yo sé que lo que están haciendo ustedes es súper innovador. Y por eso también acepté a venir con ustedes, porque me parece que es una cuestión súper rica. Que es algo muy moderno, que todos vamos para allá, para información por internet, para estar online, esa cuestión la encuentro maravilloso. Pero el periodista deportivo es una pega difícil, porque el medio chileno así es chiquitito. Sí. Y los cupos son súper limitados. Sí, pues. Y todos ustedes entraron a la universidad a estudiar con la ilusión de, y después tienen que irse dando cuenta que es súper difícil por ir remándola. Entonces yo tengo mucho respeto por el proyecto deportivo porque es súper sacrificado y va y viene y tiene que ir a reportear y de repente no te dan nota. Además te cuento que los futbolistas no siempre son simpáticos como tú, Nicolás. Sí, lo que pasa es que no todos, de pronto no todos se sienten capacitados, y no es porque los quiera defender, es porque es la realidad. No todos se sienten capacitados para poder desenvolverse más timidez frente de repente a la... que mala onda. Exactamente, más timidez que mala onda. Oye, Nico, es que nos quedan unos 4 minutitos del programa. Agradecerle, por supuesto, a todos quienes nos hemos... Aquí viene la última. Te voy a dar un regalo. ¿Grey? Dos por regalos. Dios. No, mi amor, no. No ese tipo de regalo. ¿Está la pierna peluda por allá? La pierna peluda. Tranquilo. No. Un regalo. Dale. Periodista deportivo, tú. ¿Qué nos preguntarías a nosotras, periodistas deportivas? Que no involucre... Que no involucra al hombre que están aquí sentados por Nicolás. No. Es que, Grace, ¿qué pasa? No. Que vos no deberías haberme hecho esa pregunta. No. Acuérdate que estuviste metida en el medio tete. Por eso la teníamos eliminada. Pero sí, fuiste tan buena onda que te voy a dar. Oye, habíamos quedado que diga. Claro. Pero entonces, fue muy buena onda, lo merece. No, yo mira, no, en serio, ya está terminando, ¿no? Estamos terminando. Sí, más que lindo, cómo no, nos cuida. La verdad que no tiene, no, porque para qué.
¿Qué le pasa a ese tipo? ¿Qué le pasa a ese muchacho? ¿Te quedaste el no, yo más que todo quiero agradecerles. Agradecerles a ustedes que hayan pensado en mí como primer invitado. Yo sé que se le cayeron como 20 antes y que caí de rebote, pero... Fuiste la primera opción. Dijiste... Debut, primer programa, tres mujeres. Tenemos que debutar con quien muerto, resuelto. Alguien, alguien tiene que ser alguien que se la cueva. Que claro, se la cueva con la entrevista de una hora. Y que. Tengo que haber curado. Y que además pueda mostrar la cervecita, porque claro, después. No, yo dije, pero ¿por qué no? El otro día me enseñaron a servir cerveza, que uno siempre la sirve así, era un error grandísimo, era así nomás. ¿Vieron la diada? Obvio, para que se vaya oxigenando y todo el cuento. ¡Mira! ¡Mírate, cabrón! Está. Así que yo, ¿estamos terminando? Sí, estamos terminando. Quiero hacer un saludo por usted, felicitarla, gracias. Agradecerle su buena onda, su disposición y que hayan pensado en mí. Que les va a ir muy bien porque el programa es entretenido, el lugar es hermoso y nada, que despelotada siga... ¿Empelotada era? ¡Empelotada! ¡Ah, no! Ah, ¡despelotada! Que siga, bien pelotadas, que siga adelante. Pelotudas a veces. Despelotada en la casa. Pero despelotadas en la casa. Así que éxito, felicidades y que les vaya bien. Muchas gracias, Nico. Nico, muchas gracias por venir. ¿A qué te gustaría que tuviéramos sentado aquí? Va a meterle presión. No, tienen que invitar al Seba. Tienen que invitar al Seba Abreu. Tienen que saber invitarlo al Seba. Listo. Y el Seba es un gallo súper entretenido. Con otros que pueden hablar. Felipe Seymour, de la U, por decir uno. Mira, tú no puedes hacer Felipe, contacto, Felipe, ¿no? Felipe es un gallo que es súper entretenido de hablar con él también. Johnny también es un gallo que es súper entretenido de hablar con él. Cuando se suelta mi compadre, es un gallo súper entretenido. Y hay un montón de futbolistas que están súper al tanto de lo cotidiano y de lo actual que no se vivió entretenido. ¿Puede responder con quién quiere que prolee su hija en una con cualquier tira. Cosa menos futbolista? Oye, Nico. De preferencia Boca. Ah, muy bien. Te tenemos dos regalitos. En primer lugar, de las portadas de tu vida. Saludos a nuestros amigos que también siempre nos están acompañando y han apoyado el proyecto de Despelotadas. Mira qué hermosa portada de 1917. Fundado. Sí, pues. Gracias, sí, señor. Mane. Hoy se inicia el Mundial. Mundial al que no vamos a ir, pero regalito de los amigos. Sí, regalito de los amigos. Muy y lindo. También mandarle un gran abrazo a nuestro amigo Jorge Gómez Pelotazo. Porque Pelotazo. También te llevarás de regalo la década loca que escribió nuestro querido amigo Jorge Gómez. De verdad, un abrazo para él. Recupérate, pero te estamos esperando con todas tus estadísticas. En la Despelotadas te queremos muchísimo. Así que también el librito para ti. Muchas gracias. Nico. Gracias por gran acompañarnos. Gran regalo, ¿eh? Me gusta a mí sentarme, sobre todo en los viajes me gusta leer. Llevo ¿sí? mi libro hasta que me quedo dormido y todo. Me gusta, me entretengo a ratos leyendo. ¿Con quién concentráis? Estoy concentrando... Esa pregunta es nueva. ¿Con quién concentráis? El viaje a Perú concentré con Matías Campo, pero desde el año pasado concentré con Sergi Santo todo el año. Es bueno porque el negro duerme, bueno, va a recuperarse. Sí, no, y además Sergi Santos que cuando llegó a Audax Italiano cortaba hasta los boletos. Santo, ya que somos tan amigos, no se mueve de Audax, ¿no? No, el negro no se va de Audax. Por lo menos me parece que por este semestre todavía no. Él tiene que crecer más como jugador todavía. Yo creo que un... Ese salto a un equipo más grande. Le va a ser muy bien a él jugar con Sebastián. Se está recuperando una lesión de un tobillo y le va a ser muy bien a jugar acá al lado del Seba. Perfecto. Agradecimientos en primer lugar a ustedes que nos acompañaron a través de la transmisión de Facebook Live, a través de Red Gol, por supuesto, de YouTube y también de redes sociales en general, porque también comentaron a través de Twitter y estamos tremendamente agradecidas. De Derconic también, ya vieron su sanguchito aquí, toda la gente ya dejó de participar, no, porque está comiendo y eso es lo que vamos a agradecer nosotras ahora. Agradecer a la gente de Portadas de tu Vida, agradecerles también a Jorge Gómez Pelotazo, Derconic de Sanguchería. A nuestras familias que nos llenaron también. Sí, a la galería que ya está terminando de comer, ya no le importamos, ya no le importa lo que está pasando aquí. Y a Fervore también. Y por supuesto a Adidas, que les recordamos que tenemos este sorteo para todos quienes participen hasta el viernes en la transmisión. Si escriben ahí desde Facebook Live, estoy participando por las Adidas Predators, también se las pueden llevar. Y nos reencontramos el próximo martes. Va a haber harta tela por cortar porque comienza el fútbol chileno, también hay Copa Davis este fin de semana, así que bastante noticioso este fin de semana. Nico, muchísimas gracias por acompañarnos. Josepina Lobos. Muchísimas gracias, chiquillos, a todos y a nuestras redes sociales. Le vamos a subir fotitas o vamos a comentar, así que buenísimo. Besos.
Magdalena Grande. Mire, vamos a hacer la prueba. Vamos a ver quién nos está escuchando. Y a ver si podemos despedir este primer programa con un aplauso. Oye, escuchen, suelten el sándwich. Perdón por molestarlo. Pedazo de carne y nos empezamos a despedir, ¿ya cierto? Sí, pues. Así despedimos que... este despelotado con un abrazo. Con un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Y un aplauso. Y un aplauso. Además de todos ustedes. Cualquier parecido con nosotras es mera coincidencia. Nos vemos el próximo martes a las 21 horas por Red Gol. Chao, chao. Voy a tomar una cerveza, quiero tomar y así olvidar.